Ojalá que usted, amable televidente, nunca haya sufrido ni sufra algún atropello de la Comisión Federal de Electricidad. El coraje, la indignación y la impotencia que generan los enfrentamientos con la prepotente paraestatal producen enfermedades en el organismo que nadie le va a curar. No hay un solo día en que la CFE no cometa un atropello. Cobros indebidos, lecturas erróneas del medidor, Recibos que no llegan a los domicilios, mal servicio, altibajos en el suministro de la electricidad, entre otros males que hay que padecer y, lo que es peor, aguantar sin chistar, porque no hay una dependencia que defienda ante esos abusos de la profeco ni hablar. El periódico Novedades de Quintana Roo, en su edición de hoy, nos narra el caso de una mujer en Chetumal. A la que le llegó su recibo de luz por una cantidad cercana a los 50 mil pesos. Si la señora fuera propietaria de un negocio donde se consume mucha electricidad, el cobro se entendería. Lo extraño y lo indignante es que se trata de una casa por el momento deshabitada y que solo cuenta con cuatro focos. En promedio, en un hogar se consumen unos 300 kilowatts por hora que representan un pago de 500 pesos cada dos meses. ¿Cómo explicarse entonces que en un domicilio donde no vive nadie se hayan consumido 50 mil pesos de electricidad? Casos como este son frecuentes incluso en las comunidades rurales del Estado y del país. La prepotencia y la ineptitud no tienen límites. La siguiente pregunta, que a la vez es una súplica, nos la hemos formulado infinidad de veces sin que hasta hoy haya una respuesta. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando malos tratos, conductas prepotentes, mal servicio y cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad?